que abrirlo un poco a la fuerza. Y ahí se va y se ajusta y queda perfecta. Va a tener resistencia acá donde más la necesita. Sobre esto va esto, que le vamos a dar una forma un poco más bacán. Sobre esto va otra tapa que va a ser de asiento. Esto va a empezar a tomar forma. Es bacán, estas bases son como puzzles de niño grande. Claramente van unos refuerzos de más. No se ve mal. Le da un toque. Listo. Ahora centramos esta pieza y agarrarlo a taladrazo. Pero le vamos a hacer el asiento primero. Ahí vaya a quedar toda cafichona. Y de aquí el asiento colgando para adelante. Quiero que sobresalga. No quiero que sobresalga. No, tengo que presentar la bicicleta. Ven, guatana. ¿Por qué estamos haciendo esto? Va a ser acá en Talagante, si tienes vecinos, probablemente no sea lo mismo que vecinos en Santiago, que están literalmente al lado de tu casa. Aquí tienes que recorrer varios kilómetros para llegar a cualquier parte, así que salir a andar fresquito después de haber llevado tu bicicleta detrás de tu motito eléctrica, creo que puede ser algo brutal. Está todo libre, este lo podría tirar un poco más para atrás. Y aquí arriba va el asiento, que no va a topar con nada, así que no tengo problema. Entonces eso nos va a alejar un poco la pieza para atrás sin que se vea fea. La GoPro se rindió. No, ni está pegada, de hecho. Ni siquiera me está diciendo qué es lo que está haciendo. No, ni hablemos de ella. Marqué el cuadrado y voy a marcar esta circunferencia para todos los bordes. Y lo voy a cortar y vamos a estar casi listos con esto. Este iría siendo el resultado final. La hueá indigna. Oh, aquí justo a ras. Vamos a rellenar ahí, yo creo. Pero primero vamos a ver si funciona. Se ve brutal. Lo voy a atornillar y lo vamos a probar. Hay que probar, hacer la prueba de concepto. Y hasta que no funcione, no lo voy a meter más tiempo. Lo voy a amarrar como mejor sé. Esto probablemente no impresiona a nadie. Todas querían figurar hoy día. Aquí después quiero poner un pin, pero quiero primero ver que funcione. En mi experiencia, la tensión de estas cámaras, la sumatoria de la tensión de cada vuelta, son toneladas de presión. Estas cámaras me salvaron una vez en mi camioneta. Ese video está en un pregunta y respuesta. Ese sonido no me gusta nada, weón. No te lo puedo creer. Oh, cae el coolant, pero taparon una fuga presurizada tremenda. Esto va a quedar definitivo. No me va a tener que hacer mucho más. Le tengo que poner colchoncito y estoy más o menos listo. Aquí no lo pensé muy bien cuando lo construí. Siempre había asumido que le iba a dar una vuelta por encima. Y este ángulo quedó brutal para hacer eso. Este es muy corto, este es muy corto, este es muy corto. Son muy cortos, weón. Sumatoria de muchos cortos, esto se va a ver muy indigno. A ver si da otra vuelta. Estamos con todo. Muy bien. Esta weón me han cada vez más risa. Voy a tener que ponerla con el chavo porque estas puntas me aprietan los muslos. La podría hacer tipo asiento de bicicleta. Ahora veamos si podemos meter la bicicleta. Wow. Oh, es como andar con carro. No. No, voy a salir de aquí. Acá me tengo que sentar. Oh, no te creo, está apagada. Ahí está. Sport. ¡Vamos!
Tiene un comportamiento extraño cuando molo harto, la bicicleta se empieza a caer para el lado. Esa caja la vamos a reforzar más, pero por ahora creo que lo más importante que falta hacer es poner estos espaciadores para que no se corra de un lado para el otro la bicicleta. Hasta ahora no ha sido problema, pero hay que dejarlo bien porque vaya a ir a que 50 con esta cuestión atrás. No queréis que se escape para ningún lado. Encontré el primer drama. Cuando amortiguo el azurrón, topa aquí. Así que a este o le vamos a hacer un ángulo o algo, pero necesito que cuando esta bicicleta se levante la horquilla no tope, y que tampoco tope cuando la zurra no amortigua porque es el mismo movimiento. Pero quedó bacán, weón. Reforcemos esta weá y vamos a andar. Le volé una parte de la cola y con eso ya no debería topar con la horquilla. Ahora tengo mucho más rango de movimiento de la bicicleta antes de que vaya a topar. Tendría que estar la cola acá arriba haciendo alguna estupidez muy grande. 8 centímetros de ancho. No. Aluminio no. Esto. Voy a poner el eje. Voy a poner el espaciador. Estoy topando acá. ¡Yeah! Muy bien. Y ahora este espaciador lo tengo que meter acá. ¡Yay! Eso era lo que más preocupado me tenía. Ahí sí. Eso significa que mis botellas no se van a abrir ni se van a cerrar a contravoluntad. Y la bicicleta se va a mantener centrada detrás de la SRAM. Oh, esto va a ser complejo. No me veo raro con una bicicleta atrás. Actúa normal. El asiento deja mucho que desear, bueno, le tengo que poner un acolchado. A ver cuánto da. ¡Oh! 72. 72 revolcando una bicicleta, no es malo. No es como que andaría sin manos tranquilo, aunque sí, pero funciona bacán. Lo único que me queda por decir de esto es que funcionó mucho mejor de lo que esperaba. Partiendo de esta base ya se puede enchular el sistema, se pueden fijar más bonito las cámaras, reforzar todo, reforzar con pernos por acá adentro, poner acolchado acá arriba, dejarlo bonito
Probablemente lo haga con más tiempo, pero el concepto está y funciona. Este es un sistema con el que podría estar transportando bicicletas con tu moto, o en este caso Dora la Exploradora. Y no nos vamos a poner mucho más extremo con esta configuración, porque no es la idea. Baja cunetas y la horquilla no topa, así que eso es bueno. Y eso es suficiente para mí, porque la idea es mover la bicicleta dejando la motito guardada en la casa de un amigo y no tener que pedalear 20 o 30 kilómetros para empezar a pedalear en el cerro. Así es que si te gustó este video sobre mi Polygon haciéndole cosas raras a Dora la Exploradora, dale un like. Si tiene algún amigo que le gustaría transportar su bicicleta de una manera poco convencional, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.